Continuamos con más información. El abogado de uno de los policías relacionados al caso Consorcio asegura que más de 40 personas tendrían que ser aprehendidas por estar implicadas en la organización criminal dirigida por Yasmani Torrijos. El abogado de tres víctimas del consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías dirigido por Yasmani Torrijos aseguró que más de 40 personas están implicadas en la organización criminal. Nosotros tenemos algunos elementos también para aportar y hoy en el transcurso de la mañana voy a canalizar una entrevista con el doctor Ever Beizaga para brindarle todos esos elementos que los tenemos documentados, los tengo escritos y que esto avance. Yo calculo entre unas 40 a 45 personas más tienen que ser aprehendidas. Tengo datos escritos en el celular donde me comentan que la Casa de la Circunvalación era el centro de reunión con jueces y me dan una lista de jueces. Eso se lo voy a hacer conocer al doctor Beizaga, a la fiscalía, etcétera, para que active. Reyes de igual forma pidió se investigue a un periodista y a la juez cautelar Carmen Ticona, quien precisamente el fin de semana, después de 4 horas de audiencia, determinó detención domiciliaria para el vocal César Pereira Antezana, acusado de ser parte del consorcio. Pero pidan un detalle de llamadas. Piden un detalle de llamadas entre el periodista Mauricio Beltrán, Yasmani Torrijos y la jueza Ticona. Pidan y van a encontrar toda una serie de, o sea, toda la conformación de la organización criminal. Por supuesto, hay un periodista que saca fotografías de aquí del comando, le proporciona también Yasmani Torrijos en la planta baja del edificio de Los Tiempos, y este señor se dedica a sacar imágenes, a tergiversar la información, a contar lo que quiera. Tengo entendido que el grupo Canelas ha suspendido de sus labores a este sujeto y obviamente toda la información que tiene ya está desapareciendo.